Buen día a todos. Les doy la bienvenida a la segunda clase de este módulo, de este curso de cardiología organizado por Tecnoimagen. A los que no me conocen, porque no tuvieron la oportunidad de estar en el primer módulo, yo soy el doctor Juan Pablo Monte, el director del médico del curso. Y hoy tenemos un módulo fantástico de hipertensión con grandes profesionales, prestigiosos profesionales. Tenemos el gusto de estar con el doctor Majul, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, y grandes profesionales de prestigiosas instituciones y una técnica especializada en hipertensión. No los quiero demorar más, les quería agradecer nuevamente a aquellos que nos acompañan segundo sábado, y le dejo la palabra al director técnico del curso, a Carlos González, para que presente al jefe de este módulo de hipertensión. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar por comienzo al módulo de hipertensión arterial a cargo del doctor Claudio Majul, que es jefe del servicio de hipertensión arterial del Hospital Santo Yani y es el vicedirector primero de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias Carlos y muchas gracias Juan Pablo. Para mí es un placer poder compartir esta mañana con todos ustedes y también con amigos, porque estar con amigos es lo más lindo para poder ustedes transmitirle. Creo que va a ser una mañana donde podamos aprovechar largamente estas disertaciones y bueno, y vamos a estar también en contacto con ustedes para las preguntas que nos puedan hacer. El módulo lo vamos a dividir en cuatro temas. Va a empezar Alejandro De Lucchi con la parte de diagnóstico. Alejandro es médico clínico, él es especialista en hipertensión arterial, él está en el Sanatorio Méndez y es profesor también de la Fundación Favaloro, de la maestría en hipertensión arterial y mecánica vascular. Después va a seguir Mariana Fita. Mariana Fita es licenciada en enfermería y también es técnica en prácticas cardiológicas. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también trabaja en el Centro de Especialidades Médicas. Y por último, Pablo Rodríguez, o sea, después sigo yo en la charla sobre mecánica vascular y después sigue Pablo hablando de tratamiento. Pablo es el jefe de hipertensión arterial del Sanatorio Méndez y del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. También es profesor de la maestría en hipertensión arterial de la Fundación Favaloro. Y después de eso vamos a hacer un caso clínico donde podamos intervenir todos y también aparte de esto, las preguntas que la mayoría quiera hacernos se las vamos a responder con todo gusto. Bueno, empezamos entonces a dar comienzo a la charla con Alejandro De Lucchi hablando de diagnóstico entonces. Adelante, Alejandro. Estás muteado. Gracias, Claudio, por la presentación. Muchísimas gracias a Tecnoimagen por la invitación a este curso. Para mí también es un placer estar aquí con amigos, con Pablo, con Claudio, con Mariana. Así que bueno, vamos a pasar un buen rato. Yo voy a compartir pantalla. Quiero saber, Claudio, si se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, muy bien. Yo les voy a hablar sobre epidemiología y diagnóstico de la hipertensión arterial. Lo primero que debemos decir es que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y, según la OMS, está proyectado un incremento de la mortalidad por esta causa para el 2030 hasta casi un 25%. Es decir, lo que se cree que para ese año uno de cada cuatro individuos va a morir de una complicación de una enfermedad cardiovascular. Por otro lado, también sabemos cuál es el estatus actual de la hipertensión como factor de riesgo global. ¿Cuál es el estatus? Bueno, desde el séptimo lugar en el ranking que ocupaba en el año 1990, en estos momentos, ya de hace algunos años, está ocupando el primer lugar
para carga mundial de factores de riesgo, daño y enfermedades. Así que es muy importante saber cuál es la prevalencia de esta enfermedad. Bueno, la prevalencia es muy elevada. Acá vemos un estudio muy grande, que es el estudio Pure, un estudio con más de 140.000 participantes de 628 comunidades rurales y urbanas, 17 países de los 5 continentes, donde se observó que más de la mitad de los pacientes que tenían hipertensión arterial desconocían su enfermedad, cuando la prevalencia es del 41%, y solamente el 13% de los pacientes hipertensos conocidos y no conocidos tenían bien controlada su presión arterial. Por otro lado, si vamos a Estados Unidos, la prevalencia desde el primer ciclo en ANES de 1999-2000 hasta el 2015-2016, previo al cambio de los umbrales y objetivos de tratamiento como consecuencia del estudio SPRING, vemos que la prevalencia de la hipertensión en Estados Unidos se mantiene estable desde hace casi ya 20-25 años. Respecto al control, fíjense que del primer ciclo en ANES, de 1929-2000 hasta el 2007-2008, hubo una mejoría sustancial de del control de la presión arterial desde el ciclo 2007-2008 hasta el 2013. Hay una mejoría que no es significativa, y a partir del 2013 hasta el último ciclo considerado, que es 2007-2018, ese control ha decaído. Y por otro lado, debemos decir que de acuerdo a los nuevos umbrales que están representados en Colorado, la prevalencia respecto a, digamos, a la hipertensión arterial respecto a las viejas, al viejo umbral y vieja meta, la prevalencia se incrementó lógicamente del 31.7% al 45%, y lógicamente, al tener una meta más exigente con las nuevas guías americanas, el porcentaje de pacientes controlados ha decaído a más de la mitad. ¿Qué pasa en la Argentina? Aquí los dos estudios, RENATA 1 y RENATA 2, el RENATA 1 del año aproximadamente 2009, el RENATA 2 2015, es una prevalencia entre el 33 y el 36%, hay un incremento que ha resultado ser significativo entre la primera edición y la segunda edición. Por otro lado, tanto el RENATA 1 como el RENATA 2, la prevalencia de hipertensión fue mayor en el género masculino, y como ustedes saben, el incremento de la prevalencia, sí, en tanto vamos aumentando la edad de los pacientes, es decir, aumentando el grupo etario de los pacientes, aumenta la prevalencia. Aquí ustedes ven en este segmento los dos representados, los dos RENATA, 1 y 2. En Colorado es el grado de desconocimiento de los pacientes hipertensos, o sea, los pacientes que no saben que son hipertensos. En amarillo están los pacientes que saben que son hipertensos pero no están tratados, y los azules y los verdes son los pacientes tratados. Pero lo importante es ver que los verdes son los pacientes que están tratados y controlados, es decir, solamente uno de cada cuatro de nuestros pacientes hipertensos, conocidos y no conocidos, está bien controlado. Cuando vamos por grupos de edad, miren cómo disminuye el segmento colorado, mejor dicho, veamos al revés, cómo en las franjas más jóvenes hay mayor desconocimiento de la hipertensión arterial, y aún más, si vemos la verde, menor tasa de control en este grupo etario. Cuando vemos entre hombres y mujeres, sucede lo mismo en relación al hombre. El hombre joven es el que menos conoce su enfermedad y que menos control tiene de la misma. Acá a la izquierda son los pacientes tratados, solamente el 43.6% está controlado, y cuando consideramos, como dijimos recién, todos los pacientes hipertensos conocidos y no conocidos, solamente uno de cada cuatro está tratado y bien controlado. Aquí a la izquierda está el estudio PRE-SCAP en sus tres ediciones, del 2002 al 2010. Fíjense cómo de la primera a la tercera edición mejoró el control, y eso estuvo en línea con un descenso del uso, yo diría del abuso, de la monoterapia, y un incremento, concomitante, obvio, de la terapia de combinación con dos o más fármacos. A la derecha, nuestro estudio RENATA, donde
Paralelamente no cambia el grado de control entre el primer y segundo registro, y el porcentaje de pacientes con monoterapia y terapia de combinación no cambió. Esto es para mostrar que hay una relación muy cerrada entre la terapia, la falta de terapia de combinación y la falta de control. Dicho esto, vamos a hablar ahora un poquitito de los objetivos del diagnóstico del paciente hipertenso. Primero, detectar o confirmar la presencia de hipertensión. Establecer el riesgo cardiovascular global es nuestra segunda misión. Y si es necesario, tratar de identificar las posibles causas de una hipertensión secundaria. Vamos con el primer punto. Y cuando uno habla de primer punto, tiene que hablar de medición de la presión arterial del consultorio. La presión arterial medida en nuestro consultorio, sabemos que es la puerta de entrada del mundo de la hipertensión arterial y del manejo de la hipertensión arterial, a tal punto que la presión medida en consultorio nos permitió establecer la relación de riesgo de la misma con la muerte de origen cardiovascular. Nos permitió también la presión medida como se mide en el consultorio, digamos, determinar y demostrar los beneficios del tratamiento antihipertensivo. También los estudios de prevalencia, como nombramos recién, los estudios RENATA, se hicieron midiendo la presión, cómo se mide dentro de un consultorio, y también las campañas de concientización y de control, como es el CONOCE Control de la Sociedad Argentina de Hipertensión, también se midió la presión como se mide dentro de un consultorio médico. Aquí las categorías de presión arterial de nuestro Consenso Argentino de Hipertensión Arterial de las tres sociedades del año 2018, todavía conservamos el umbral diagnóstico de 140-90, por debajo tenemos presión normal, y lo que antes era normal alta la consideramos presión arterial limítrofe. Después, los tres niveles de hipertensión, como ustedes ven acá, cuando la presión supera los 140-90, y reservamos aún la categoría de hipertensión sistólica aislada para aquellos pacientes donde la presión arterial sistólica está por encima, igual o por encima del 140, con una diastólica menor a 90. Como ustedes pueden ver abajo, esta categorización se debe hacer cuando el paciente está sin medicación y sin una concomitancia aguda. Siempre tenemos que considerar la presión más alta cuando las dos presiones sistólica y diastólica están categorizando en niveles diferentes. ¿Por qué necesitamos basarnos en por lo menos tres promedios, dos a tres promedios obtenidos en una visita médica? Bueno, aquí este estudio que tiene varios años, pero que a mí me interesa ponerle el ojo y observar cómo los pacientes que en una primera medición, los pacientes que en su primera medición, en una misma consulta, categorizaron en hipertensión nivel 1, cuando se les repitió una segunda y una tercera y fueron promediadas, ese promedio de la segunda y la tercera lectura calificaron el 35.5% de los pacientes que inicialmente calificaron como hipertensión 1, calificaron dentro de la normotensión. Este estudio deja bien clarito que debemos tomar más de una vez la presión arterial en nuestra consulta y sobre todo descartar la primera lectura. Aquí son las recomendaciones para un registro que sea adherente al protocolo. Equipos que nosotros recomendamos son los presurómetros automáticos, deben estar validados, los de mercurio están prohibidos por ley, los presurómetros anaeróbicos deben estar calibrados, y todo lo que ustedes conocen respecto a una buena calidad de medición, que seguramente Mariana probablemente los recuerde después en su charla. Muy bien, pero la presión arterial en consultorio está cuestionada. ¿Por qué? Primero, porque cometemos sesgos y errores. ¿Es igual la presión arterial medida en la práctica de rutina en el contexto de un protocolo de investigación? Bueno, acá les muestro que no, que es diferente. Mismo médico, mismos pacientes, misma medicación, y fíjense cómo en la visita de screening, la presión arterial en el contexto de un protocolo de investigación es sustancialmente menor que cuando le tomamos la presión en la práctica de rutina. La diferencia es que cuidamos más la calidad de nuestras mediciones cuando es en el contexto de un estudio de investigación. También es distinto tomarla con equipos manuales que con equipos completamente automáticos
como lo muestran el estudio canadiense y el de Filipowski, donde cuando uno utiliza estos equipos, además de tener lecturas bien estandarizadas, permiten estos equipos, como son completamente automáticos, en retirarse de la oficina, o sea, del consultorio, y disminuir de este modo el fenómeno efecto de guardapolvo blanco. Y fíjense cuánta diferencia hay de la presión, sobre todo sistólica, entre la presión tomada de manera manual y tomada en el mismo paciente con equipos totalmente automáticos. El segundo punto por lo cual cuestionamos la presión arterial en consultorio es porque los pacientes que se les mide la presión por mapa, podemos predecir mejor el riesgo cardiovascular. Y esto aparece en el año 1983, en el primer estudio publicado que demuestra al mapa como mejor predictor de futuros eventos cardiovasculares, publicado por el doctor Perloff, y a partir de ahí una cantidad enorme de evidencia que me permito rescatar dos que me parecen de mucha importancia. A la izquierda, el estudio irlandés, que además de la superioridad del mapa respecto a la presión de consultorio representada en la línea colorada, y fíjense cómo la presión nocturna es la que mejor predice. Es decir, el estudio irlandés demuestra que el mapa es superior, pero además que dentro de los tres promedios, la presión nocturna es la que mejor se relaciona con el riesgo cardiovascular, resultado que se reproduce en el estudio PAMELA a la derecha, que además podemos agregar en este estudio que es del norte de Italia, de la Lombardía, donde también se midió la presión en el domicilio, que la presión domiciliaria tiene mejor también capacidad para predecir eventos cardiovasculares futuros. El tercer punto, que con solo tomar la presión arterial en el consultorio no podemos identificar los cuatro fenotipos de presión arterial. Aquí los tienen: normotensión e hipertensión, son concordantes, es decir, cuando la presión en consultorio y la presión ambulatoria están de acuerdo, y los dos fenotipos discordantes, la hipertensión de guardapolvo blanco y la oculta, la primera cuando solamente está elevada la presión en el consultorio y la oculta cuando solo está elevada fuera del consultorio. Y decir y mostrar, como en este gráfico del registro español de mapa, fíjense el número enorme de pacientes derivados para la realización de un mapa, y se observa que casi 4 de cada 10 individuos, de esos individuos que han sido derivados, están mal clasificados. Es decir, sumamos los pacientes con hipertensión de guardapolvo blanco y la hipertensión oculta, que, o sea que son fenotipos más frecuentes de lo que uno piensa. Y son inocentes, fíjense a la izquierda, también el estudio PAMELA, en azul está representada la incidencia de muerte cardiovascular cuando los distintos fenotipos están determinados por la presión de consultorio con mapa, y en colorado lo mismo, pero determinados con la presión domiciliaria, y vean los dos intermedios, que son fenotipos que no son inocentes, que se diferencian de la normotensión. Y a la derecha, en pacientes tratados, que no es lo mismo que en pacientes no tratados, con los tres fenotipos o estados hipertensivos, fíjense que la hipertensión no controlada oculta en colorado corre al lado del hipertenso sostenido, y los hipertensos no controlados de guardapolvo blanco corren con los pacientes controlados. ¿Cuáles son las cosas o los puntos que tenemos que mirar en un mapa? Yo digo que son básicamente dos, sobre todo para la práctica clínica. Una son los promedios de presión arterial, que están, ustedes pueden ver del consenso los límites, los umbrales del consenso argentino de hipertensión, que son los mismos umbrales que las guías europeas. A la derecha ustedes tienen los puntos de corte de las guías americanas. Estos puntos de corte son consecuencia de las nuevas guías que proponen para la presión de consultorio valores de presión arterial más baja, como consecuencia del ya mencionado estudio SPRINT y los metaanálisis subsecuentes. ¿De dónde salen los números del consenso argentino y la hipertensión europea? Salen de una base de datos de MAPA, que es la base de datos IDACO,
donde se analizaron casi 5.700 pacientes con un seguimiento cercano a los 10 años y se vio que la presión que correspondía a los 140-90 registrada en el consultorio, ahí tienen los puntos de corte que ustedes ya conocen, del promedio de 24 horas de 130-80, la del promedio diurno de 135-85 y la del promedio nocturno de 120-70. El otro punto que debemos mirar y que es muy importante es ver los patrones de reposo. Como ustedes conocen, está el patrón Dipper, que es el que consideramos normal. Es el patrón, es el descenso de la presión arterial entre un 10%, entre un 10% y un 20% de la presión nocturna respecto a la presión diurna. El patrón non-dipper es o atenuado, que es cuando hay una disminución un porcentaje de disminución de la presión durante la noche menor al 10%. Están los pacientes hiperdipper o dipper extremos, que son los pacientes donde el descenso es superior al 20%, y los risers son los que muestran una elevación de la presión arterial durante la noche. Ahora, ¿cuál es la relación de estos patrones con riesgo cardiovascular? A la izquierda, también un análisis de la base de datos SPIDACO, una publicación del doctor Boggia, doctor que es de la República Oriental del Uruguay. En azul está el patrón hiperdipper, en lila está el patrón normal, y fíjense que para mortalidad total corren muy parecidos, y para eventos cardiovasculares, en este estudio inclusive, el patrón hiperdipper corre por debajo del patrón dipper, del patrón normal. Por lo tanto, este estudio comienza a desalojar un poco la idea de que el patrón hiperdipper es un patrón que mostraría riesgo. Y en este estudio, de Verdecchia, que estuvo vinculado a la evaluación del aumento matutino de la presión arterial, es decir, del morning surge, y se ve, miren, en el gráfico está representada la incidencia acumulada de eventos cardiovasculares de los cuatro fenotipos del estudio, en un seguimiento de muchos años, y fíjense que el patrón dipper extremo está inclusive por debajo del patrón dipper normal. Por lo tanto, debemos decir que los dos patrones que podemos considerar sí o sí patológicos son el patrón non-dipper y el patrón riser. Aquí los protocolos de mediciones, equipos validados, brazaletes adecuados. Hay dos protocolos de 4 días, idealmente de 7, 2 mediciones matutinas y 2 vespertinas, antes del desayuno, la medicación antihipertensiva y con la vejiga vacía, y a la noche antes de la cena y antes de tomar la medicación. Debemos constatar, digamos rápidamente para no olvidarnos cuáles fueron las lecturas. Consideramos el promedio de las lecturas descartando el primer día, o sea, en el protocolo de 7 días sería del segundo al séptimo día, y el punto de corte es como la presión diurna del mapa. Igual o mayor a 135 y 85 se consideraría hipertensión arterial. El MAPA, el MDPA, debe realizarse una semana antes de la visita, o por lo menos se recomienda la visita del consultorio, o 4 semanas después de un cambio en la medicación antihipertensiva. ¿Qué tiene de beneficioso también utilizar respecto al tratamiento? Es que los pacientes que están bajo control por MDPA tienen mejor adherencia o cumplimiento, como lo muestra este estudio. En Colorado está representado el grupo que es controlada con monitoreo domiciliario de presión arterial, y por eso hay una mayor adherencia. También está emparentado el uso de MDPA con una disminución en la inercia terapéutica. Ahí cuando dice a favor de la presión arterial, quiere decir que la inercia terapéutica, esta cosa que tenemos los médicos de no titular o no combinar para llegar al objetivo de presión arterial, eso es inercia terapéutica, es mayor cuando no medimos fuera del consultorio, específicamente en este estudio, cuando no mandamos a hacer monitoreo domiciliario de la presión arterial. Acá las ventajas y desventajas, groseramente yo les diría que la ventaja de la presión en consultorio es todo el respaldo que tiene y porque está ampliamente disponible. La ventaja del MAPA y el MDPA
tienen que ver con la desventaja de lo que dijimos recién, de lo que está cuestionada la presión del consultorio. Son mediciones ambas que predicen mejor el futuro cardiovascular de nuestros pacientes. El mapa particularmente nos da información sobre la presión nocturna y el MDPA, como dijimos, aparte del bajo costo, mejora la adherencia, como nombramos, y en tiempos de pandemia y de aislamiento es un dispositivo, sobre todo si cuando se empiece a disponer de más evidencia y de más dispositivos de MDPA que permiten medir la presión también de noche, vamos a encontrarnos seguramente dentro de unos años con un método de medición de la presión arterial casi diría de elección. Este es el esquema para el diagnóstico de hipertensión arterial propuesto desde el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial. Ahí tienen, en visita 1 nos podemos encontrar con todo esto. Si en visita 1 el paciente tiene la presión normal, podemos decir que debemos controlarlo desde el punto de vista de su presión arterial dentro de un año. El paciente con hipertensión nivel 3 tiene diagnóstico de hipertensión arterial, siempre y cuando cuidemos bien la medición y no haya ninguna intercurrencia. Los pacientes que están entre presión limítrofe y nivel 2 irían a una segunda visita. El paciente con presión normal, la segunda visita, va al control anual. El paciente con hipertensión nivel 2 seguramente iniciará tratamiento y definiremos como hipertensión arterial. Y las dos categorías que en visita 2 se benefician de un mapa MPA son la presión limítrofe y la hipertensión nivel 1, que son los pacientes que tienen la presión arterial cerca del umbral diagnóstico, y ahí vamos a poder decir si el paciente tiene hipertensión arterial o no. Lo que también debemos decir que los pacientes que están calificando en visita 2 en presión arterial limítrofe, es conveniente el MAPA o el MDPA, sobre todo el MAPA. ¿Por qué? Porque estos pacientes, sobre todo si son hombres menores de 60 años, fumadores, que toman bebidas alcohólicas en forma excesiva, síndrome metabólico, diabetes mellitus, o un riesgo cardiovascular estimado a los 10 años del 10% o más, o daño en órgano blanco, debemos hacerlo porque tenemos que descartar hipertensión oculta. Y cuando estamos en hipertensión nivel 1 y tenemos pacientes mujeres definitivamente sanas, pero de mayor edad, tenemos que pensar en hipertensión de guardapolvo blanco. Ahí están definidos dos fenotipos importantes que los debemos buscar en esos rangos de presión cercanos al valor umbral. Y cuando vamos a las indicaciones, yo siempre me muestro este gráfico porque me parece que las guías europeas son las que mejor han sabido transmitir este punto. En los dos primeros puntos, lo que dijimos recién, también vamos a evaluar hipotensión postural, evaluación de hipertensión resistente, obviamente de evaluación del tratamiento, especialmente de mayor riesgo, variabilidad de la presión, hipotensión durante el tratamiento e indicaciones específicas del MAPA, como puede ser la enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus, la hipertensión endocrina y el SAOS. Síntesis, puerta de entrada, presión de arterial del consultorio, evaluación diagnóstica es preferible, por lo menos en mi opinión, el MAPA porque nos da más información y el MDPA es una buena opción en la evaluación del tratamiento, sobre todo porque induce a un mayor adherencia y cumplimiento del riesgo. El segundo punto es establecer el riesgo cardiovascular global. A mí me gusta mostrar este estudio que ya tiene casi 30 años porque muestra cómo en riesgo cardiovascular 1 más 1 no es 2 y suele ser 3. En los colores están representados los distintos niveles de colesterol. El nivel de colesterol en azul al gris. Y en la otra fila, en el otro eje, están los niveles de presión del menor al mayor. Fíjense que cuando tenemos un nivel de presión normal, pero con elevado colesterol, la muerte, el número de muertos cada 10.000 pacientes por año es del 12.2. Y lo mismo, cuando solamente existe un aumento de presión, o sea, hay hipertensión, definido por la presión sistólica, con un nivel de colesterol normal es el 13.7%, pero cuando el paciente tiene las dos cosas, es mucho más que la suma aritmética de los dos, índices de muerte cada 10.000 habitantes. Por lo tanto, 1 más 1 a veces es 13. A partir de acá se han desarrollado infinidad de puntajes de riesgo.
Estos puntajes nos permiten estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 10 años, y estos puntajes nos permiten guiar decisiones que debemos tomar como medidas preventivas, especialmente en el manejo de los lípidos y también de la presión arterial. ¿De dónde salen estos puntajes? De un cóctel entre la muestra representativa de la población, la información epidemiológica determinada por la prevalencia de los factores de riesgo y la incidencia de eventos, y un algoritmo matemático que nos permite desarrollar estos puntajes y esta combinación de factores de riesgo nos van a permitir realizar estos puntajes. Es muy importante que esos puntajes surjan de la población donde la vamos a aplicar. Y estos puntajes nos van a permitir estimar el riesgo y tomar decisiones a nivel individual. Esto es lo que sugerimos, esta es la tabla de riesgo que sugerimos de nuestro consenso, tiene nivel de evidencia C, es un acuerdo de expertos, es muy parecida a la tabla de los europeos, que es una derivación del score, y fíjense, tenemos en las columnas distintos niveles de presión, y en las filas tenemos los pacientes sin factores de riesgo, uno o dos factores de riesgo, tres factores de riesgo, daño en órgano blanco, asintomático, diabetes mellitus, o una condición clínica asociada. De ahí surgen los distintos categorías de riesgo. Sepan que rápidamente los pacientes que ya tuvieron ACV o un infarto son de alto o muy alto riesgo, igual que los nivel 3, los pacientes con daño en órgano blanco y los diabéticos también son de alto riesgo. Muy bien, ahí están las condiciones clínicas asociadas, las lesiones subclínicas de órgano blanco, los otros factores de riesgo no modificables y potencialmente modificables, y la diabetes mellitus que funciona como un daño de órgano blanco subclínico, y otros modificadores de riesgo. Proponemos que con la anamnesis, examen físico, rutina de laboratorio electro, determinar factores de riesgo y daño de órgano blanco. A todos los pacientes hipertensos hacemos ecocardiograma. En hipertensos diabéticos, aparte del ecocardiograma, hacemos fondo de ojo y microalbuminuria, y ahí vamos a tener tres, digamos, categorías de riesgo que cuando consideramos que el riesgo es alto o bajo nos podemos quedar tranquilos. Cuando el riesgo es moderado debemos aplicar modificadores de riesgo, que son aquellos que tienen capacidad de reclasificación. Y acá es donde, según disponibilidad, vamos a hacer un Doppler vascular, una excreción urinaria de albúmina y una velocidad de onda de pulso, o si disponemos de los tres, podemos hacer los tres estudios. Y para ir terminando, acá es simplemente un estudio que tiene muchos años, pero que muestra tanto en atención primaria como entre los especialistas cardiólogos que menos de la mitad de pacientes, en los pacientes de atención primaria y un poquitito por encima de la mitad, hacemos una buena estratificación de riesgo cardiovascular. O sea, habitualmente la mitad de los médicos, no calificamos bien a nuestros pacientes. Y por último, identificar posibles causas de hipertensión secundaria, que no es tema de esta charla. Las reflexiones finales, decir que la prevalencia, el desconocimiento y la falta de control de la hipertensión es elevado en la Argentina, no solo en la Argentina, en muchas partes del mundo, la mayor parte del mundo. La presión de consultorio sigue siendo la puerta de entrada del manejo del paciente hipertenso. El MAPA y el MPA me parece que son indispensables, sobre todo en aquellos pacientes donde la presión califica cerca del umbral diagnóstico. El MAPA es recomendado en fase diagnóstica, el MPA en el examen terapéutico. Y finalmente, tenemos que estratificar a nuestros pacientes porque la estratificación va a guiar en hipertensión, por ejemplo, si vamos a dar monoterapia o terapia de combinación, y también nos va a permitir, nos va a indicar en cuánto tiempo debemos controlar y llegar a la meta de tratamiento y objetivo. Además, nos va a decir si hay que darle estatinas o no. Así que esto es todo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Continúo yo con la tercera clase, después habla entonces Mariana. ¿Y cómo ayuda a evaluar la mecánica vascular? ¿En qué ayuda a evaluar la mecánica vascular? En la reestratificación de riesgo, fundamentalmente. Ahí estamos. Entonces, vamos a dividir la charla en conceptos generales, velocidad de onda de pulso, presión aórtica central y reflexiones finales.
Vamos a mostrar cómo es la estructura de la pared arterial y la estructura conduce a un aumento de la rigidez de las mismas y la hipertensión está fuertemente relacionada con estas alteraciones. Es fundamental revisar brevemente la estructura de la pared arterial para comprender cómo valoramos en la práctica clínica las alteraciones de la misma. Desde el punto de vista morfológico, las grandes arterias de tipo elástico constan de tres capas, la túnica media, la íntima y la adventicia. Desde el punto de vista biomecánico, la que tiene rol predominante es la media. La adventicia habitualmente es rica en grasas. La íntima se constituye de endotelio, lámina basal y colágeno, fibras elásticas y células musculares. La media está formada por láminas elásticas, por músculo liso, por fibras colágenas, habiendo preponderancia de elastina en el nacimiento de la aorta y de colágeno en el fin. El colágeno es un tejido de sostén. De forma grosera puede decirse que las fibras colágenas no pueden estirarse, constituyendo la principal diferencia con las fibras elásticas. La pared vascular es un material complejo, constituido por elastina, colágeno, músculo liso y una fina capa endotelial. Las propiedades mecánicas de estos tres elementos son muy diferentes entre sí, variando según la región considerada. La elastina tiene un comportamiento puramente elástico y es el músculo liso netamente visoelástico que es el responsable de los fenómenos de relajación. El rol de las fibras colágenas consiste en proteger la pared sanguínea contra una eventual disrupción en caso de una gran presión transmural. Esto fundamentalmente es cómo es la estructura y cómo es normalmente. Esto es para mostrarle que el aumento de la rigidez arterial es la resistencia arterial a deformarse ante los cambios de presión-flujo en cada latido. En uno, en la izquierda, y en el de la derecha. El sistema vascular está formado por tres segmentos que están claramente diferenciados en su anatomía y función. El primero está integrado por las grandes arterias o la descapacitancia, que se caracterizan por un mayor contenido elástico y por ejercer funciones de amortiguamiento al flujo pulsátil. La rigidez de este segmento arterial es la principal alteración fisiopatológica de la hipertensión arterial sistólica. En cambio, las arterias de mediano calibre poseen menor contenido elástico y su función principal es la de transmisión de la circulación sanguínea proveniente de los grandes vasos hacia la periferia. En el último segmento está compuesto por pequeñas arterias que contienen células musculares y su función es determinante en resistencia periférica, presión diastólica y reflexión de la onda. Debido a estas características anatómicas e histológicas, el sistema arterial se lleva a cabo la función principal de la circulación sistémica, la cual consiste en mantener el flujo constante de sangre a través de vasos y capilares. De este modo, la eyección cardíaca pulsátil es amortiguada principalmente en la aorta y las grandes arterias de distribución, que funcionan como un filtro hidráulico, promoviendo una interacción entre el ventrículo izquierdo, la aorta, y esto produce ¿qué? Un adecuado acoplamiento ventrículo-aórtico. Fíjese esta diapositiva que es interesante, cómo va cambiando a medida que es de la aorta hacia la periferia, cómo hay menos presión pero más flujo. Normalmente se produce una amplificación de la presión de pulso. Esto es desde la aorta hacia las arterias periféricas, debida principalmente a una elevación de la presión sistólica, mientras que la diastólica y la presión media permanecen relativamente constantes. Esto es un concepto muy importante a tener en cuenta, que la media y la diastólica siempre van a ser igual a lo largo de la vida o van a tener algunas variaciones, pero en menos. Por lo tanto, la presión arterial braquial no siempre es una estimación fiable de la presión periférica central. Fíjense, acá lo muestra muy claramente el gráfico, lo cual tiene influencia en forma directa en el trabajo del ventrículo izquierdo, a diferencia de la presión periférica. Y acá uno lo ve bien claro la diferencia en la edad, en el tipo de onda de presión entre el joven y el anciano. Y esto es a medida también que uno se va alejando de la periferia.
Acá normalmente también se ve claramente esta diferencia entre el pico del joven y la meseta que va teniendo el anciano y en el medio el adulto. Pero se ve claramente el pico sistólico, y este pico del joven se debe a aumento del flujo, no aumento de la onda reflejada. Entonces, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre las ondas? La diferencia de presión arterial periférica y central disminuye con la edad. A partir de los 50 y 60 años se mantiene constante. Y en mayores de 80 años puede haber una diferencia de 11 milímetros en hombres y 8 en mujeres. Esto es un ejemplo de qué es lo que pasa en la transmisión normalmente en una onda de presión. Fíjense acá una onda elástica, está la sístole, hay una onda sistólica y que se refleja en la periferia, viene una onda reflejada que va hacia el ventrículo y encuentra al ventrículo en relajación, encuentra el ventrículo en diástole. Esto pasa normalmente en una arteria visoelástica. ¿Qué pasa con los pacientes hipertensos, con los pacientes diabéticos, con la dislipemia, con el tabaquismo y con la edad? Muchas fibras elásticas se van rompiendo y van siendo cambiadas por fibras colágenas. Las fibras colágenas, como les dije al principio cuando hablamos de la vasculatura, es poco distensible, por lo tanto, las arterias son mucho más rígidas. Entonces, esto pasa en alguien joven, en alguien que no tiene patología, cómo va la sístole y la diástole y encuentra al corazón en diástole. ¿Y esto para qué mantiene? Mantiene la presión diastólica y el flujo coronario, que el flujo coronario es en diástole. Pero ¿qué pasa con las arterias rígidas? Fíjese, hay una onda incidente y una onda reflejada que va y viene tan rápido que encuentra el corazón todavía en expulsión ventricular tardía, o sea, lo encuentra en sístole. Parte del flujo diastólico viene en sístole, por lo tanto, el ventrículo tiene que aumentar más la presión sistólica para vencer esa sección que está viniendo, y aumenta más la presión diastólica, y por lo tanto, ¿qué pasa? Baja la presión diastólica, aumenta la presión de pulso. Esto es típico, esta es la fisiopatología del paciente anciano, que tenemos presiones sistólicas muy altas y presiones diastólicas cada vez más bajas. ¿Y eso a qué se debe? A que la rigidez arterial cada vez es peor. Esto es una exagerada caída de la presión diastólica, aumento de la presión sistólica aórtica, compromiso de la perfusión coronaria, aumento de la poscarga y consumo de oxígeno, isquemia subendocárdica, hipertrofia ventricular izquierda. Y acá vemos un poco lo mismo que vimos recién, ejemplificado, el aumento de la rigidez aórtica, la reflexión temprana de la onda del pulso, cómo hace una aumentación aórtica, y si esto continúa así, cómo hay hipertrofia, espesor íntima media aumentada, enfermedad de pequeños vasos, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca y ACV. Esto es si sigue las mismas consecuencias del envejecimiento arterial, que nosotros no tratamos la presión arterial u otros factores de riesgo, como les dije antes. Y acá se ve también la diferencia, cómo va aumentando a medida que pasa el tiempo la presión de pulso, tanto en hombres como en mujeres, porque la presión sistólica sigue teniendo a aumentar un milímetro de presión a medida que pasa la edad, y a partir de los 50 años la presión diastólica empieza a estar igual o a bajar. Por eso esa diferencia, que se debe a rigidez arterial normalmente. Hablemos entonces, después de lo general, y que vimos un poco lo que es velocidad de onda de pulso, de qué se trata el método. El método es un método no invasivo, es simple, reproducible, que es un patrón de referencia para evaluar rigidez arterial, y como lo dijo antes también Ale de Lucchi, mejora para la estratificación de riesgo. Hay muchas formas de tomar la velocidad de onda de pulso, esto es por forma de tonometría, pero el FIMOCOR, por ejemplo, en sus inicios empezó en forma de tonometría, ahora se hace en forma oscilométrica, igual que el Mobilograph, igual que el Schiller. Esto que les voy a ver ahora es en forma estática. Hay los últimos dos que nombré, que es el Schiller y el Mobilograph, es en forma dinámica porque es en 24 horas, o sea, en cada toma de presión también va tomando la presión aórtica central y la BOP.
Este Fimbocor, Arteriograf, ¿cómo es? Se pone un tonómetro en la aorta y por función de transferencia va a dar qué presión hay en la aorta central y también al tomar dos sitios nos va a decir cómo es la velocidad de la onda de pulso. Normalmente se toma cuando es por tonometría en carótida y femoral, ¿sí? Fíjense en que los criterios para evaluar marcadores para la estratificación de riesgos son distintos. Por ejemplo, esto es el valor diferente en pacientes con y sin eventos cardiovasculares, que tenga una validación, que tenga un valor predictivo, una utilidad clínica, la reducción de marcadores se traslada en menor cantidad de eventos y la relación costo-efectivo. Fíjense, acá se ve claramente los valores son totalmente distintos de acuerdo a la edad y a la categoría del valor de presión arterial. Entonces uno ve en las tablas y busca cuáles son el valor normal. No hay un valor normal, antes se decía que menor de 10 era normal, mayor de 12 metros por segundo era patológico, pero en realidad se ve de acuerdo a las tablas. Y las condiciones clínicas que pueden elevar la presión arterial son varias. La edad, como dijimos antes, la obesidad, tabaquismo, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular o enfermedad renal o vasculitis. Nosotros hicimos varios estudios pero de investigación sobre rigidez arterial que trabajamos fundamentalmente en embarazadas, en aumento de la presión matinal, hipertensión, hipotensión ortostática y síndrome metabólico y rigidez arterial. Los trabajos fundamentalmente fueron ver la velocidad de onda de pulso como valor predictivo de preeclampsia. Estas son dos publicaciones que se hicieron mostrando cómo la presión arterial en distintas semanas de embarazo era un valor predictivo de preeclampsia, y también en este estudio que se agrega cardioimpedancia, lo que evaluamos es ver qué pasaba más allá después de tener la preeclampsia, qué valores quedaban alterados que pudieran ver, porque una preeclampsia tiene más enfermedad cardiovascular 20 años después. ¿Cuál era el eslabón que nos unía a esto? Y el eslabón fundamentalmente era la velocidad de onda de pulso alterada y también la relajación alterada. Como valor predictivo, tiene excelente valor predictivo. Fíjense que de acuerdo al valor de presión arterial está la sobrevida en baja, mediana o alta, y cuanto más baja la VOP, la sobrevida es mayor. Entonces, seguimos que esto también es valor predictivo, como cada metro por segundo que aumenta la VOP, aumenta un riesgo de 14 a 15%. Estos son claros, este metaanálisis, donde está mostrando que a medida que aumenta la VOP, va aumentando el riesgo. ¿Sí? Esto también es lo mismo sobre estos estudios, como el aumento de la rigidez arterial se relaciona el doble con el aumento del riesgo en eventos cardiovasculares y mortalidad total. Por lo tanto, con un incremento de VOP de un metro por segundo, el riesgo cardiovascular aumenta más del 10%. El valor predictivo es mayor en pacientes con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares como el hipertenso. Las guías europeas y las nuestras recomiendan usar la medición para detección de daño de órgano subclínico. Y esto es para usarlo a la utilidad clínica. Fíjense que las tablas de riesgo en realidad tienen una sensibilidad baja, una sensibilidad del 50%, no es un instrumento de alta precisión y no, ninguno sustituye el juicio clínico ni contempla todas las excepciones y precauciones que uno tiene que tener. Fíjense en esto, cómo va agregando riesgo la medición de la VOP en Framingham. A medida que estos sujetos con riesgo intermedio, la VOP reclasifica el riesgo en un 15.7% de los sujetos. Esto es muy importante y, como explicó Alejandro recién, nosotros la usamos para reclasificar el riesgo en pacientes que tienen riesgo intermedio, que es mucha cantidad de ellos. Porque, por ejemplo, si uno miraría estos tres pacientes les parece que son iguales, están cada uno en distinta cantidad, en distinto riesgo, pero es igual un hombre de 60 años con una cintura de 104 y 142, 94 de presión, que una mujer de 48 años, tabaquista, con HDL baja y tiene 168, 102, o un hombre de 50 con 164, 98, todo es riesgo intermedio.
Entonces acá es donde es claro y clave poder reclasificar a estos pacientes. La presión aórtica central, miren cómo la presión aórtica va aumentando, como dijimos antes, a medida que la onda incidente va hacia la periferia, hay ondas reflejadas que van viniendo hacia el corazón nuevamente para mantener la presión diastólica, si no la presión diastólica sería cero. Entonces, para mantener esa presión diastólica, esas ondas incidentes, esas ondas reflejadas que están viniendo, esas ondas reflejadas aumentan la presión periférica, o sea que hay más presión periférica que presión central. No guardo una correlación entre una y la otra, salvo, como les dije antes, a mediana edad, que ya no aumenta tanto. Pero si no, se va amplificando de la presión periférica de lo aórtico a lo radial. Y esto se ve muy claro en jóvenes, cómo realmente está exagerado. Fíjense sobre el lado derecho, la presión sistólica es de 154 y la presión aórtica sobre el lado izquierdo es 123. Esa amplificación terrible que habla de hipertensión espuria en los jóvenes. Y esto es otro ejemplo de lo mismo, ¿no? Cómo la presión va aumentando a medida que nos vamos alejando de lo central a lo periférico, y esto se ve fundamentalmente en jóvenes porque tienen un flujo totalmente importante. Y acá normalmente vemos la presión aórtica central, cuáles serían los rangos de normalidad. Eso lo buscamos eso después, eso se busca de acuerdo a la edad, y buscamos cuál es el rango de normalidad. ¿Dónde lo pusimos la presión aórtica central? Bueno, fundamentalmente está puesta con una clase 2B A, justamente para hipertensión sistólica aislada juvenil. Eso es donde la estamos poniendo hoy. Esto, como se ve en una aórtica es un estudio también para poder medir la presión aórtica central, y fíjense la diferencia que existe entre el radial y central en un paciente de 25 años, 142 de sistólica, 115 de sistólica. Acuérdense que hipertensión espuria es cuando tiene hipertensión central elevada, no perdón, sistólica elevada, no sistólica y diastólica, sino puramente sistólica. Está relacionada más fuertemente, la presión central está relacionada más fuertemente con los eventos cardiovasculares que la presión braquial. Eso es lo que se decía, pero en realidad no se pudo llegar a esta conclusión. Uno decía, bueno, está más cerca de la presión aórtica, más cerca de lo que pasa en el corazón, más fácil de ver qué pasa a nivel cerebral, qué pasa a nivel cardiovascular, que una braquial. Bueno, todavía eso no se ha llegado a la conclusión de que realmente es mucho más importante, pero sí evita el sobretratamiento de hipertensos con presiones centrales normales, intensificando a los que tienen presiones centrales elevadas. El efecto de los fármacos antihipertensivos puede no ser paralelo a nivel braquial y central, como el de los beta bloqueantes. La medición de la BOP y presión central es un método simple, no invasivo y fácil de implementar en la práctica. La BOP aumentada tiene un valor predictivo sobre eventos cardiovasculares más allá de las tablas de riesgo clásicas, y las guías la recomiendan como marcador del daño de órgano subclínico en pacientes de moderado riesgo. Creo que esto es el concepto de mecánica vascular, entonces, es el concepto para tener como ayuda a la práctica del diagnóstico, de lo que yo pienso, de dónde voy. No ayuda al 100%, sino, Pirón, como lo pusimos, en lo que es de riesgo intermedio y fundamentalmente en los jóvenes. Es algo más y algo más que se va a seguir estudiando y se va a seguir tratando y ver. Seguramente van a llegar más estudios, de hecho se están haciendo más. Así que bueno, creo que esto nunca saca lo que es el juicio clínico, pero ayuda, ayuda. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos ahora con Mariana. El tema que me toca dar es acerca del monitoreo ambulatorio de presión arterial, y como lo titulé, el secreto está en la técnica, porque está totalmente relacionado en cómo vamos a hacer las conexiones de este estudio y qué información le vamos a dar al paciente para poder tener una correcta cantidad de mediciones. Ya sabemos, como lo dijo Alejandro al principio, que hay diferentes estudios que han demostrado la superioridad
de la presión ambulatoria para predecir los eventos cardiovasculares en la población general, en hipertensos, tratados y no tratados, en jóvenes, en ancianos y en hipertensos resistentes. Y hay una cantidad enorme de estudios que avalan esto y que Alejandro los estuvo mostrando también. Pero bueno, la presión arterial fuera del consultorio es costo efectivo en comparación con las mediciones de presión arterial de consultorio y para confirmar diagnóstico de hipertensión, para considerar ajuste el tratamiento antihipertensivo y en pacientes con presión arterial de consultorio no controlada. Así que el método por ahí de elección es el mapa, pero el mapa también tiene a veces escasa aceptación por parte del paciente por las molestias que produce en el inflado de cada una de las mediciones, en especial durante la noche, que muchas veces nos refieren que no pueden dormir. Las indicaciones para hacer un refresh de lo que ya dijo Alejandro para MAPA y para MDPA es hipertensión de grado 1 sin daño de órgano de Blanco, presión arterial limítrofe. Daño de órgano blanco con presión arterial normal en consultorio, ausencia de daño de órgano blanco con hipertensión sostenida, la variabilidad de la presión arterial en una o en distintas visitas, sospecha de resistencia al tratamiento y específica sola para MAPA, la marcada diferencia entre la presión arterial de consultorio y MDPA, evaluación de la presión nocturna, que es el método de excelencia. Hipotensión ortostática, hipertensión durante el embarazo y respuesta al tratamiento también antihipertensivo. Y ya entrando directo a lo que es el mapa, vamos a tratar dos ejes. Uno es la validación de los equipos. Como también contaba Alejandro, tenemos diferentes páginas en donde podemos entrar y fijarnos si la marca o el modelo de equipo que tenemos están validados internacionalmente. Esta es la página de Devil Educational Trust y bueno, pueden fijarse acá la marca y el modelo si están validados. Esto en especial lo utilizamos para cuando se hacen trabajos de investigación porque todo el equipo tiene que estar validado internacionalmente para que el estudio sea también válido. Y después el otro eje que vamos a tratar es la metodología acerca del mapa sobre el personal, el tipo de brazalete, las frecuencias de mediciones, los periodos, la prueba, el diario paciente y los requerimientos técnicos para la misma. Comenzando con el personal, es fundamental que el profesional sea un profesional de la salud, que yo siempre digo, los técnicos en prácticas cardiológicas somos los óptimos para hacer este tipo de estudios o para realizar este tipo de conexiones, pero resulta que en el interior del país, ustedes saben que hace 20 años que vivo en Mar del Plata, resulta ser que no hay tantos técnicos, ¿no? Con lo cual nos encontramos que es el cardiólogo que está realizando directamente la práctica de MAPA o algunos enfermeros. Pero lo que siempre refuerzo es que todos sean profesionales de la salud, que sean calificados, que estén familiarizados con la técnica, que estén con capacitación permanente y que tengan amplio conocimiento del software, ¿no? Y comprometidos por sobre todas las cosas con el cuidado de los equipos y de los brazaletes. Con respecto al tamaño del brazalete, es importante, ¿sí? Para no sobreestimar o subestimar las mediciones de presión arterial y estas son las medidas que tenemos a disposición. El estándar de adulto es el que más usamos y en general es donde cuando compramos un equipo de MAPA viene con el normal o el estándar, pero también necesitamos tener en el consultorio o en el servicio unidad de hipertensión arterial diferentes tipos de brazaletes para MAPA, justamente para poder hacer una medición correcta de la presión arterial. Y como todos sabemos, el brazalete debe cubrir del 80 al 100% de la circunferencia del brazo, y esto es importante. Con respecto a la frecuencia de las mediciones, la frecuencia de mediciones durante 24 horas debe hacerse cada 15 minutos durante el periodo diurno, para no interferir mucho con la actividad diaria, y cada 30 minutos durante la noche para no tener pocos registros nocturnos.
y la frecuencia en el periodo de reposo no debe ser mayor que cada 30 minutos, porque esto puede provocar disturbios también en el sueño y malinterpretar el estudio o el valor de la presión nocturna. Con respecto a los periodos, teníamos dos periodos de vigilia y de descanso. Podemos hacerlo de dos maneras: tomar en cuenta horarios referidos por el paciente o referidos en el diario también, o fijar horarios fijos para determinar el periodo diurno y el periodo nocturno. Generalmente, si el paciente le consulta, trabaja y tiene un horario fijo, por ejemplo, el equipo de MAPA lo tengo prefijado de 7 a 10 de la noche para que sea el periodo diurno, y el nocturno de 22 a 7 de la mañana. Pero eso lo tienen que ir viendo en cada paciente, ¿no? Los requerimientos técnicos para que la evaluación del MAPA sea realmente válida y esté bien es que necesita tener un tiempo de registro de 24 horas. Como decía, la frecuencia de registro tiene que ser cada 15 minutos en el día y cada 30 minutos durante la noche. Tengo que tener por lo menos un 70% de mediciones válidas, sacando todo lo que es artefactos y errores dentro de las mediciones de presión arterial. Por lo menos tengo que tener un 70% de mediciones ok. Durante el día también tengo que tener más de 20 mediciones, durante la noche más de 7 mediciones. También esto que decía, definir los periodos de vigilia y de sueño, el horario de siesta lo tenemos que tener en cuenta para que no lo tome dentro del periodo diurno, el horario de toma de medicación también es importante, y la presentación o no de síntomas. Tenemos diferentes modelos y equipos para la realización de este estudio del monitoreo ambulatorio de presión arterial. Son equipos ágiles, fáciles de usar, intuitivos, que vienen con un brazalete y una manguera que conecta al equipo. En este caso estoy mostrándoles el equipo de MAPA de Schiller. El de la derecha es el que nosotros tenemos en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Mar del Plata. Es muy fácil de utilizar porque tenemos dos botones, uno de encendido y apagado y el otro donde manipulamos los diferentes ítems que tenemos que seleccionar en la pantalla visual que tenemos. Y súper importante, y a veces nos resulta tedioso, pero es importante hacerlo cuando nos llega un equipamiento nuevo a la institución donde trabajamos, es leer los manuales, ¿no? Y bueno, en este caso, en el manual nos encontramos que tenemos diferentes cuestiones técnicas para tener en cuenta, nos dice el tipo de baterías que lleva el equipo, la pantalla que tenemos, la interfaz. Estos equipos tienen USB para hacer la descarga directamente a la computadora, y bueno, todas las cuestiones técnicas relacionadas con el equipo que tenemos que estar familiarizados y leer antes de poder comenzar a utilizar equipamiento nuevo. Una de las ventajas que tiene este sistema, por ejemplo, de Schiller, es que tiene una central de base de datos que se llama SEMA. Para nosotros que trabajamos en Mar del Plata en el Centro de Especialidades Médicas fue una confusión al principio, porque SEMA para nosotros es SEMA con C, que es nuestra institución, y llegó Schiller con SEMA con S, que es nuestra base de datos, así que siempre estamos hablando de SEMA, y en donde todos los equipos médicos, sean electrocardiógrafos, ergometría, MAPA, Holter, espirometría, están unidos en una misma base de datos y se comparten y se pueden visualizar todos los estudios, y eso realmente es muy bueno, ¿sí? Porque en todos los consultorios y en neumonología también tienen acceso a todos los estudios de cardio. Y un poco les traje unas fotografías para que ustedes vean el paso a paso de cómo realizo la técnica, y que el secreto por ahí está acá en realizar estas cuestiones. Primero es palpar la arteria braquial y realmente ver dónde está para poder hacer la colocación correcta del brazalete. La mayoría de los brazaletes traen una identificación donde pasa, donde tenemos que colocar dónde pasa la arteria radial.
En este caso tiene un círculo, así que vamos a posicionar el brazalete sobre la arteria braquial, dejando también un dedo por debajo y haciendo el cierre del el brazalete, como vemos en la tercera imagen, pasando todo lo que es la manguera por detrás del cuello del paciente. Vamos a colocar las pilas. Estas llevan, tenemos pilas recargables para el cuidado del medio ambiente, así que eso para mí también es muy importante. Y una vez colocadas las baterías, vamos a conectar la manguera y encender el equipo y seleccionar la manera o el programa que nosotros queremos. Ahí selecciono, por ejemplo, las mediciones para el día de 8 a 22 o de 7 a 22 y de 22 a 7 de la mañana para el periodo nocturno. Una vez que tengo seleccionado todo, pongo encender con el botón azul y listo, y el equipo ya está funcionando. Tenemos dos tipos de maneras para colocar. Inclusive en algunas instituciones, ayer estuve en el Garrahan y me contaban que ellos todavía siguen colocando una gasa por debajo del brazalete, y eso está muy bueno. En algunas instituciones todavía se hacen. Nosotros en el SEMA no lo realizamos porque tenemos mucha cantidad de brazaletes, así que una vez que desconectamos uno, ese brazalete lo llevamos a limpiar, a desinfectar y demás, colocamos un brazalete nuevo, y bueno, podemos hacer la conexión del mapa, del equipo, por debajo de la ropa. En este caso queda de esta manera conectado, con toda la manguera bien suelta, y colocándolo y diciéndole al paciente que tenga en cuenta que este conector tiene que estar siempre con el equipo conectado, obviamente, y que tiene que tener cuidado de que la manguera no se pliegue en ningún momento, porque eso va a dificultar el paso del aire en cada una de las mediciones. Otra forma de esto quedaría así: cuando yo conecto el equipo y lo dejo por debajo, sobre la piel del paciente, queda de esta manera, pero también podemos hacer que se coloque la remera o camisa y el equipo queda sobre la ropa del paciente de esta manera, teniendo en cuenta que la manguera no se estrangule en ningún momento, tiene que quedar lo más floja posible. Y una cuestión importante es completar todo el diario paciente con los datos del paciente, con altura y peso también incluidos, y tomarnos un tiempo específico para poder explicarle cómo debe completar esta grilla sobre horarios, actividades y síntomas. Si le decimos al paciente que, bueno, escriba todo lo que vaya haciendo con el horario, me dice lo que hace y si tiene algún síntoma también lo anota, el paciente no sabe realmente. A veces vienen al otro día con la grilla en blanco, me dice, pero yo hice mi vida normal. Entonces, lo normal para el paciente nosotros lo desconocemos. Si nos detenemos un ratito a explicar paso a paso cómo tiene que llenar esta grilla, es importante, ¿no? Entonces, le voy a decir que, por ejemplo, si ahora se va del consultorio, que anote a qué hora se va; si se va manejando, que anote que está manejando; a qué hora llega a su casa, si va a almorzar, si lava los platos, si se duerme una siesta. Cada uno de esos detalles lo tiene que ir anotando con hora y actividades. Por supuesto, la hora que se va a dormir, la hora que se despierta la mañana siguiente, a la hora que se levanta de la cama, porque por ahí algunos son medios remolones y se quedan un rato más. Y bueno, y la toma de medicación, que también tiene que estar incluida acá dentro de los datos, ¿no? También aprovechamos a escribir en el diario paciente el horario de la desconexión, la citación al día siguiente, y muy importante decirles que mientras tienen el equipo conectado, ya saben, no se pueden bañar y no pueden mojar todo el equipo. Y como para ir haciendo una conclusión de estas cuestiones que tienen que ver con este secreto de hacer una buena conexión y una buena técnica, es explicarle primero el procedimiento al paciente, porque por ahí es la primera aproximación que tiene a este tipo de estudio. Decirle que no duele, que es fácil de llevar, que es un poco molesto, pero que si él puede dejar el brazo de forma correcta, suelta, para que el equipo le pueda hacer la medición, el paciente la va a poder sobrellevar de mejor manera.
No nos olvidemos nunca de primero palpar la arteria, sí, para saber dónde colocar el brazalete. Y es importante también hacer una medición de la circunferencia del brazo para la elección del brazalete según el tamaño. Chequear el estado de las baterías y el encendido del equipo, porque alguna vez por ahí pasó. En mapa no me ha pasado, pero en Holter sí, que el paciente se fue sin haber encendido el equipo. Así que estemos atentos a ver cómo lo vamos a hacer. Realizar una medición de pruebas, esto es importante porque el paciente va a saber cómo va a ser la medición. Y entonces en ese momento aprovecho a decirle que deje el brazo relajado, con el peso bien flojo, peso muerto hacia abajo, que se quede quietito, que la medición tarda aproximadamente 1 minuto. Y una vez que el equipo le tomó la presión arterial, él puede seguir haciendo su vida normal, puede seguir caminando, puede seguir manejando o puede seguir comiendo lo que estuviera haciendo. Y por supuesto, completar y explicar bien cómo debe hacer el diario paciente, ¿sí? La hojita que se va a llevar de ruta y que tiene que completar con todos sus datos, con todo lo que va haciendo diario a diario y la citación para la desconexión del mismo. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y gracias por la invitación a participar de este hermoso curso. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Seguimos entonces con Pablo Rodríguez con tratamiento de la hipertensión arterial. Adelante, Pablo. Buenas tardes o buenos días a todos. Bueno, gracias a Tecnoimagen, gracias a vos, Claudio, por haberme invitado a participar junto, como lo han dicho todos, con un grupo de amigos en esta mañana de sábado. La verdad que es fantástica la convocatoria que ha tenido este evento, así que la verdad que felicito a Tecnoimagen por el trabajo que han hecho para convocar tanta gente. Y bueno, hemos recorrido el camino desde la epidemiología, el diagnóstico, la utilización de algunos métodos un poco más modernos en la evaluación del paciente hipertenso, pero si una vez que tenemos la hipertensión definida, tenemos que tratarla. Y cuando hablamos de tratamiento, yo siempre me gusta empezar diciendo que, como muchas cosas en la vida, si lo utilizamos, el control de la hipertensión arterial también es una cuestión matemática. Y es una cuestión matemática que uno puede definir por distintas ecuaciones, pero que lo importante es que esas ecuaciones terminen en este número, que es el número primordial, que es el 1. Y esta es una de las ecuaciones. Una ecuación que se puede explicar como un cuarto más tres cuartos. Y ustedes se preguntarán de qué está hablando, ¿no? Este hombre, un cuarto más tres cuartos para explicar el control de la presión arterial. Y lo podemos explicar de esta manera. Esto ya lo mostró inicialmente el doctor De Luque. Y un cuarto es el número de pacientes que está controlado en la Argentina. Y tres cuartos de los pacientes reciben monoterapia. Yo creo que esto explica claramente por qué los pacientes no están controlados en nuestro país. Es una ecuación perfecta. Pero esta ecuación perfecta la podemos mejorar, porque la verdad que, como decimos, el control de la hipertensión arterial es una cuestión matemática que uno puede mejorar y la puede mejorar con esta simple otra ecuación. Porque 2/3 más 1/3 también da 1. Y entonces ustedes también se preguntarán, y otra vez, matemática, ¿de qué está hablando? Bueno, el estudio Charter realizado en nuestro país, que fue un estudio realizado en centros de control de presión arterial, centros especializados en hipertensión arterial, 10 centros en todo el país, mostró de que uno puede controlar a 2/3 de la población, como muestra este 65% de pacientes controlados, y 1/3 solamente de esos pacientes recibía monoterapia. O sea, esto claramente, las dos de imágenes explican muchas de las razones. Si ustedes quieren controlar la presión de los pacientes, va a tener que utilizar combinaciones farmacológicas, porque si no, el control va a ser tan deficiente como nos mostró el estudio Renata. ¿Y por qué esto pasa solamente en Argentina? No, quedémonos tranquilos. A veces el primer mundo también nos muestra de que estamos dentro de eso, porque fíjense que en esto que es el relevamiento que hace desde hace varios años atrás la World Hypertension League y la International Society of Hypertension, hablan de que el control global de la hipertensión arterial en el mundo
llega a poco más de un tercio, o un poco, perdón, un tercio, para ser exacto, de la población mundial está adecuadamente controlada. O sea, todavía es un largo trabajo que se debe hacer en todo el mundo, no solamente en nuestro país. ¿Y por qué decimos usar combinaciones? Bueno, acá hay dos razones. A la izquierda, este estudio de Wall de hace algunos años atrás y que sigo mostrando porque me parece que es tan claro, tan contundente. Lo que ustedes ven en las barras moradas es si yo combino dos fármacos. Acá abajo van a ver tiazidas, beta-bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora, calcio antagonistas o todas las clases de drogas tomadas en conjunto. Cuando ustedes ven en las barras moradas es la combinación de cualquiera de los dos de estas drogas en una combinación de dos fármacos. Y esto puede ser cualquier combinación. No está evaluando una combinación en particular, sino combinar dos grupos de drogas. En amarillo lo que ustedes ven es si ustedes duplican la dosis de la droga inicial, el doble de la dosis estándar. Vamos a poner un ejemplo de 10 a 20 miligramos de enalapril, por ejemplo, que ustedes que seguramente utilizarán bastante, de 50 a 100 de los losartán. Bueno, si hacen eso, van a ver de que la combinación de fármacos aumenta hasta 5 veces el control de la presión arterial en relación a duplicar la dosis de la misma droga. Pero no solamente esto es más eficaz, sino que ese control lo logra más rápidamente. Este estudio de McDonald nos muestra que, fíjense, son pacientes tratados o con losartán en verde, con hidroclorotiazida en azul o la combinación de ambos fármacos. Y fíjense que en las primeras semanas la combinación de ambos fármacos logra un efectivo control. Ahora, cuando después esos fármacos empiezan a combinarse entre sí, en el largo plazo la efectividad terapéutica es similar, pero este efecto inicial ya ha demostrado en varios estudios que bajar la presión rápida, precozmente, disminuye los eventos cardiovasculares. O sea, son más eficaces y actúan más rápidamente las combinaciones, por ende, son lo que nosotros debiésemos elegir. Ahora, ¿qué combinaciones? Bueno, les voy a mostrar tres guías que son de las últimas, entre las cuales, por supuesto, está la guía argentina. Esta es la guía europea de 2018, que dice que en la mayoría de los pacientes van a necesitar una combinación que es inhibición del sistema con un IECA, un ARA2, o con un calcio antagonista de hidropiridínico o con diuréticos. Y fíjense que esta guía introduce algo que es muy importante en un único comprimido, o sea, una combinación fija. Porque la combinación fija en un único comprimido ha demostrado que mejora la adherencia al tratamiento, y la adherencia al tratamiento es uno de los grandes problemas que tenemos. Recordemos de que la mayoría de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, al año solamente el 50% de los pacientes está tomando la medicación como se le indicó o directamente la está tomando, porque muchos de ellos directamente la abandonan. Fíjense que monoterapia se considera solamente en un grupo menor de pacientes. Y en esta combinación dice que si después el paciente no anda, usar una combinación triple que incluya la inhibición del sistema, el calcio antagonista y el diurético, y recién en el tercer paso aparece un otro comprimido, que en este caso es espironolactona, pero me parece que excede un poco lo que estamos buscando. En el año 2020, la Sociedad Internacional de Hipertensión presentó una guía donde es muy parecida a lo que plantea. Fíjese que dice que se debe utilizar idealmente combinaciones fijas. Esto es lo que ellos consideran como tratamiento óptimo de la presión, porque la guía esta determina que hay indicaciones esenciales e indicaciones óptimas. Las esenciales son las que se utilizan, se pueden utilizar en cualquier lugar del mundo independientemente del nivel socioeconómico. Las óptimas son aquellas que se deben utilizar siempre y cuando haya disponibilidad para poder utilizar, ya sea métodos diagnósticos o tratamiento. Esto es lo que ellos consideran como óptimo, una combinación inicial de dos drogas a dosis bajas, donde ellos consideran inicialmente los pacientes debiesen tomar inhibición del sistema más calcio antagonistas, un segundo paso donde aumentamos la dosis de esa misma combinación, el tercer paso sería aquí la combinación triple y en el cuarto paso el agregado de espironolactona. Y después una serie de consideraciones de cuándo podemos utilizar beta bloqueantes, cuándo debemos considerar monoterapia y en contraposición al uso de inhibición del sistema más calcio antagonista, cuándo sería conveniente utilizar una combinación de inhibición del sistema
con diuréticos en pacientes luego de un accidente cerebrovascular, en muy ancianos, en aquellos que tienen insuficiencia cardíaca incipiente o que tienen intolerancia a los calcio antagonistas. Y después, como les decía, otra serie de indicaciones. Y finalmente, nuestra guía, la guía argentina, que es extremadamente parecida a la guía europea. Siempre me gusta decir de que nuestra guía la terminamos de hacer en el 2017 y por distintas razones recién vio la luz y fue publicada en el 2018. Y la guía europea, que tiene más o menos exacto el mismo esquema que nosotros planteamos, es del 2018. O sea, realmente no nos copiamos de la guía europea, sino que fue un pensamiento que tuvimos al mismo momento, por lo menos que los europeos, en cuanto a cómo debiese tratarse la presión arterial, y el esquema, como ven, es extremadamente semejante. Ahora, cuando el doctor Mahjoun me planteó el tema, primero habíamos hablado del tratamiento en particular, pero después apareció esta posibilidad de hablar de tratamiento en situaciones especiales. Y la verdad que si tuviéramos que hablar de tratamiento en situaciones especiales, yo sé que ustedes no tienen todo el sábado, que a gatas estamos disponiendo 2 horas de este sábado por la mañana, y entonces yo podría hablar de tratamiento en niños, en embarazo, en adultos mayores, en renales, en coronarios, en diabéticos, y seguimos poniendo nombres, porque seguramente hay mucho más. Yo he resuelto que vamos a tomar 2 poblaciones en particular, que son los adultos mayores y los diabéticos, porque me parece que son poblaciones a las que hay que prestar, dar una realmente indicación muy puntual. Y empecemos hablando del tratamiento de la hipertensión arterial en el adulto mayor. Cuando hablamos del tratamiento de la hipertensión arterial en el adulto mayor, me gusta tomar esto que fue publicado hace algún tiempo atrás, en realidad los que publicaron esta comparación entre tratamiento de la hipertensión arterial con la mitología griega fue el grupo de Conroy. No es una idea mía, pero la he tomado porque realmente me parece muy útil. Ustedes saben que en la mitología griega, Homero dijo en la Odisea que existían 2 monstruos en un estrecho que había, que hoy se sabe que es el estrecho de Mesina, en el sur de Italia, donde de un lado estaba un monstruo que se llamaba Escila. Escila era un monstruo de 5 cabezas que se comía a los marineros, y del otro lado estaba Caribdis, que en realidad era un remolino que se llevaba todo el barco. Y en ese momento le dijeron, las musas le dijeron a Odiseo de que debía elegir pasar por un lado o pasar por el otro, y o perder alguno de sus compañeros o perder todo el barco. Y él eligió pasar cerca de donde estaba Escila, porque prefirió perder algunos compañeros, pero no todos. Y esto es un poco lo que nos pasa cuando tratamos la hipertensión en el anciano. Tenemos que elegir de pasar muy fino, porque si hacemos de más, podemos generar daño, y si hacemos de menos, también. Entonces, el tratamiento de la hipertensión en el anciano es navegar entre Escila y Caribdis. ¿Y cuáles son los objetivos terapéuticos en un anciano? Bueno, fíjense que distintas guías marcan objetivos diferentes. La American Heart Association en el año 2017 planteó de que a todos los pacientes, independientemente de la edad, la presión arterial sistólica debiese ser menor a 130 milímetros de mercurio, pero acepta que el tratamiento debe ser personalizado en grupos especiales, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una fragilidad aumentada o los de más de 80 años. La guía europea plantea un concepto de rangos y dice que la presión arterial en los pacientes de más de 65 años debe ser entre 130 y 139 milímetros de mercurio de sistólica, entre 70 y 79 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Nuestro consenso marca para todos los pacientes una presión arterial menor a 140-90 y en los mayores de 80 años menor a 150-90. Yo debo decir que soy un poco crítico de esto, independientemente de haber participado en esto, porque para establecer el menos de 150-90 se tomó el resultado de un único estudio, que es el estudio Hybet, y me parece que uno no debe dar indicaciones en base a un único estudio, pero los consensos son consensos, no es la opinión de uno, es la opinión de un grupo de gente, y ese grupo coincidió en su mayoría de que esto era un valor que debiésemos considerar. Y finalmente, la Guía Internacional de Hipertensión Arterial, que dice que los pacientes de más de 65 años debiesen tener una presión arterial menor a 140-90 milímetros de mercurio, y como la guía americana,
con un nivel personalizado en grupos especiales. Ahora, ¿cuáles son los beneficios y problemas de reducir intensivamente la presión arterial en adultos mayores? Bueno, los beneficios son estos. Si uno baja más la presión arterial, si uno busca un objetivo terapéutico más agresivo en pacientes ancianos, puede reducir un 29% de los eventos cardiovasculares, un 33% la mortalidad, un 37% la insuficiencia cardíaca. ¿Pero a expensas de qué? A expensas de un aumento de la utilización de antihipertensivos, de un aumento de la incidencia de falla renal, de un aumento de los efectos adversos serios y un aumento de los cuadros de hipotensión y como consecuencia de esa hipotensión arterial síncope. Escila y caribdis, pasar por el medio, buscar, quiero lograr lo que está en verde y evitar lo que está en rojo. Bueno, eso es nuestro trabajo. Y podemos verlo también en este metaanálisis de Weiss en pacientes mayores de 60 años, en este metaanálisis donde se ve de que el tratamiento intensivo, el descenso intensivo de la presión arterial tiene un efecto claro en la disminución del stroke, donde se reduce aproximadamente un 21%. Sin embargo, si bien existe una tendencia, esa tendencia no es significativa ni para mortalidad ni para eventos cardiovasculares, aunque hay que reconocer que existe una tendencia bastante clara a un evento, a un efecto favorable. Y más aquí en el tiempo, tan aquí de que este estudio fue presentado recientemente en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología y todavía solamente está publicado online, es el estudio STEP realizado en China, en una población de pacientes de 60 a 80 años, un promedio de edad de 66 años, como ven, 3 de cada 4 tenían entre 60 y 70 años, eran ancianos, pero no tan ancianos, no era el anciano más cercano a los 80 años, que puede ser una población todavía diferente, y lo que se buscó es en la comparación del efecto de un tratamiento estándar, bajando la presión por debajo de 150 milímetros de mercurio, contra un tratamiento intensivo menos de 130, y esta fue la presión alcanzada en ambos grupos, alrededor de 136 milímetros de mercurio para la sistólica, casi 127 para la sistólica en el tratamiento intensivo. Lo que sí es cierto que este estudio demostró que el tratamiento intensivo por debajo de 130 milímetros de mercurio reduce los eventos cardiovasculares en el punto final combinado en aproximadamente un 26%. Un resultado realmente significativo con ciertas cuestiones. Tomemos en cuenta que esta es una población de China, no es una población de rasgos étnicos parecidos a los nuestros, con lo cual no podríamos decir que esto sea necesariamente extrapolable a nuestra población. Ahora, lo que también tenemos que pensar es de que, como decíamos, también bajar la presión genera riesgos. Y uno de los riesgos que marcábamos era el riesgo de hipotensión. Y dentro de hipotensión arterial debemos ponerle especial énfasis en lo que es la hipotensión ortostática y la hipotensión postprandial. Estos son dos estudios del Hospital Italiano de Buenos Aires que mostró que la hipotensión ortostática aumenta conforme aumenta la edad, de modo de que luego de los 65 años, en relación a los menores de 65 años, aumenta al menos 3 veces la prevalencia de hipotensión ortostática y aumenta casi 5 veces en los pacientes de más de 80 años. Pero esto es hipotensión ortostática. Fíjense qué pasa con la hipotensión postprandial, algo que muchas veces no le damos mayor trascendencia y que, sin embargo, nuestros pacientes muchas veces nos lo cuentan, nos dicen, me da mucho sueño cuando después de comer. Bueno, por esto muchas veces le da sueño, pero también fíjense que la prevalencia de hipotensión postprandial es en 1 de cada 4 pacientes mayores de 65 años y casi en la mitad de los pacientes de más de 80 años. O sea, datos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué fármacos elegir el adulto mayor? Hace algunos años, no hay uno nuevo dedicado específicamente a hipertensión en el anciano. Esto es un consenso, una guía para hipertensión en el adulto mayor de hace algunos años atrás en Norteamérica, donde se establece que los hipertensos estadio 1, uno puede iniciar el tratamiento o con IECA o ARA2, o con calcio antagonistas, o con diuréticos, o con combinaciones. Y que en un paciente hipertenso estadio 1, perdón, estadio 2, y acá hay un error de tipeo mío, que son los que tienen más de 160 y más de 100 milímetros de mercurio,
debemos utilizar directamente combinaciones y la primera opción sería un calcio antagonista más un inhibidor del sistema renina-angiotensina. ¿Qué dice nuestro consenso? Bueno, que debemos iniciar el tratamiento en forma lenta y progresiva, comenzando con dosis bajas y aumentando lentamente a lo largo de varias semanas o meses, y que hay algunos trabajos, sobre todo en hipertensión sistólica aislada, que es la forma de presentación prevalente de la hipertensión en ancianos, donde se recomienda utilizar calcio antagonistas o diuréticos tiazídicos. La segunda población es el tratamiento de la hipertensión en el paciente diabético. Y de ahí, los objetivos terapéuticos también difieren de acuerdo a las guías. Nuestra guía argentina establece, como en casi todas las poblaciones, que la presión debe ser menor a 140-90 en estos pacientes. La reciente guía de la American Diabetes Association de comienzos del año 2021 establece que en aquellos que tienen riesgo cardiovascular aumentado, el objetivo terapéutico debe ser menor a 130-80, mientras aquellos con un riesgo cardiovascular bajo puede ser menor a 140-90 milímetros de mercurio. Y finalmente, la guía conjunta de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Diabetes establece que en pacientes mayores de 65 años el objetivo debiese ser entre 130 y 139 y entre 70 y 80, mientras en pacientes menores el objetivo puede ser más agresivo, entre 100 y 129 milímetros de mercurio de sistólica y una misma diastólica entre 70 y 80 milímetros de mercurio. Que es importante que reducir la presión arterial en los pacientes diabéticos sin ningún lugar a duda logra un efecto muy importante. Fíjense que hay un 13% de reducción de la mortalidad total, 11% menos eventos cardiovasculares, 12% menos enfermedad coronaria, 27% menos accidentes cerebrovascular, pero también impacta sobre los eventos microvasculares porque reduce un 17% de la albuminuria o un 13% de la retinopatía diabética. O sea, reducir 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica logra un efecto sobre los eventos en pacientes diabéticos realmente significativos. ¿Con qué tratar a los pacientes diabéticos? He tomado este algoritmo de tratamiento que propone la ADA de este año. Vamos a agrandar un poco aquellas partes que son las más importantes y lo que ellos dicen que si tenemos una presión arterial en lo que se llama estadio 1 de hipertensión arterial o grado 1, se puede iniciar con monoterapia y que si uno tiene un estadio 2, debiese iniciar con dos agentes. ¿Con qué? Y acá depende si el paciente tiene albuminuria o tiene enfermedad coronaria. Acá dicen que si tiene albuminuria o enfermedad coronaria, sin duda debemos iniciar el tratamiento con inhibición del sistema. Ahora, si no lo tiene, uno podría utilizar, por ejemplo, un calcio antagonista o un diurético. Cuando tenemos que iniciar con dos agentes, sin duda se debe iniciar con una combinación que sea con inhibición del sistema o con un calcio antagonista o con un diurético, que acá es independiente o no de que tenga microalbuminuria. A mí me gusta también este esquema que planteó Sarafidis hace algún tiempo atrás, donde dice que la elección de fármacos depende de la presencia o no de proteínas en orina. Entonces, en los normoalbuminúricos y en los microalbuminúricos, los pacientes deben iniciar el tratamiento con un IECA o un bloqueante receptor de angiotensina, seguido por un calcio antagonista, pueden utilizarse en combinación de acuerdo a la presión arterial inicial del paciente, la tercera opción es un diurético, y la cuarta opción es beta bloqueantes o antagonista de los receptores mineralocorticoides. Mientras que los pacientes que presentan proteinuria franca o macroalbuminuria, la segunda opción acá pasa a ser el diurético en lugar del calcio antagonista dihidropiridínico. El tercer paso es el calcio antagonista no dihidropiridínico, porque sabemos que el diltiazem y el verapamilo tendrían un efecto antiproteinúrico un poco mayor que los dihidropiridínicos como la amlodipina. Y como cuarto paso, ahí sí el agregado del antagonista dihidropiridínico o de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Ahora, la pregunta es, yo hablé de combinaciones y la cuestión es, ¿cuál es la segunda droga? Porque de la primera nadie tiene duda, la primera sin duda es inhibir el sistema de renina-angiotensina. Ahora, ¿cuál es la segunda droga que debemos utilizar? Bueno, este análisis reciente nos mostró de que uno, si comparamos tiazidas, betabloqueantes, calcio antagonistas o diuréticos de ASA, en la
evaluación a través del propensity score, que es una forma de evaluar lo más relacionado a la vida diaria, o sea, al día a día en el tratamiento de los pacientes, no tanto desde el punto de vista de lo que significa la estadística fría, sino más relacionado al día a día. Los calcio antagonistas, tanto sobre eventos renales o sobre mortalidad, parecerían ser la opción más lógica, avalando un poco lo que proponen las distintas guías, que los calcio antagonistas sean la droga de elección para combinar con una inhibición del sistema. Y finalmente, cuando hablamos del tratamiento de la hipertensión en el paciente diabético, no nos debemos olvidar que los nuevos hipoglucemiantes orales han demostrado cierto efecto antihipertensivo. Ahora, este análisis reciente publicado este año del IACOS trata de decir, bueno, ¿cuál es el descenso absoluto, el cambio de la presión arterial que se da con los distintos grupos de drogas? Y como pueden ver, el cambio y los inhibidores que dan los inhibidores SGLT2, los agonistas GLP1, incluso los inhibidores del DPP4, lo que dan es un descenso muy sutil de la presión arterial sistólica, entre 3 y 3 milímetros y medio de mercurio, y lo mismo para la presión arterial diastólica, que va de medio milímetro de mercurio a 1,5 aproximadamente. O sea, si bien pueden contribuir al descenso de la presión arterial, no debiésemos confundir de que por utilizar estos fármacos debemos evitar un tratamiento farmacológico antihipertensivo adecuado. Para terminar, entonces, los mensajes finales dirían que más del 70% de los hipertensos necesitará dos o más fármacos para un efectivo control de su presión arterial, que las combinaciones fijas mejoran el control. ¿Por qué? Porque mejoran la adherencia y disminuyen de alguna manera la inercia médica, que el tratamiento de la hipertensión arterial en ancianos debe ser personalizado, priorizando la situación clínica de cada paciente, y finalmente, que el diabético hipertenso es un paciente de alto riesgo que requiere un tratamiento agresivo para disminuir el riesgo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Excelente la charla. Tenemos unos minutos más. Estuvimos respondiendo preguntas en línea y ahora la idea es presentar un caso clínico y poder charlar sobre este caso clínico. Y si el público quiere intervenir, estaría bueno y así lo podemos también ir respondiendo. Voy a compartir la pantalla. Vamos al caso clínico entonces. El caso clínico que vamos a hablar es un paciente de 53 años, derivado por médico de cabecera, por mal control de su presión, además de la hipertensión arterial, que tiene 7 años de evolución, refiere hipercolesterolemia, tratadas con estatina, está tratado con rosuvastatina 20 miligramos, y diabetes tipo 2, tratados con hipoglucemiantes orales, está con metformina 1.500 miligramos por día, 750 cada 12 horas. Medicado con los siguientes fármacos antihipertensivos: estamlodipida 10 miligramos, valsartán 320 miligramos en un solo comprimido, una combinación fija, y después se le había agregado hidroclorotacida 25 miligramos. Ustedes saben que hoy puede estar en una combinación fija los tres fármacos, pero se le fue agregando después. Además de obesidad, no presenta otros criterios al examen físico. Luego de 5 minutos de reposo sentado, se registra la presión con equipo automático validado, obteniéndose como resultado 3 lecturas, con un valor promedio de 151.94, o sea, continúa hipertenso, con una buena frecuencia cardíaca, 75 latidos por minuto. Igual tratamiento, se solicita laboratorio, electro, eco, Doppler de vaso de cuello y arterias femorales para ver placas, y se cita una nueva consulta en 15 días. Acude a esta segunda consulta, donde se ve que tiene un ritmo sinusal, un trazado normal, un ecocardiograma con una leve dilatación de aurícula izquierda y una leve hipertrofia concéntrica. En el laboratorio, una relación albúmina-creatina urinaria de 52 miligramos, ya está un poco elevada, una hemoglobina glicosilada de 6,5, estaría dentro de niveles bastante normales en un paciente diabético, una LDL por debajo, está en 50, o sea, está por debajo de 55, que sería el objetivo, y un potasio de 4,1. Un Doppler arterial, donde se ve placas carotidas y femorales, menor al 50%, pero tenía,
y un promedio de presión arterial en esta segunda consulta de 148.91, un índice de masa corporal de 32, un perímetro de cintura de 107. Refiere, cuando uno se lo interroga por el tratamiento, dice que lo cumple habitualmente, dice que lo cumple el tratamiento, que se hizo un cuestionario de adherencia, el cuestionario de adherencia fue positivo, o sea que lo cumple, y niega consumo de sustancias prohibidas o automedicación. Bueno, ¿qué conducta ustedes piensan que podíamos hacer con esto? ¿Qué haríamos en una tercera consulta? ¿Qué es lo que haríamos? ¿Qué piensan cada uno de ustedes? ¿Qué piensan, chicos? Los dejo libre para que uno, cada uno me diga cuál es el pensamiento. Si quieren empiezo yo y seguro vamos a coincidir todos, que es medir la presión fuera del consultorio. Ya lo nombró Mariana, lo nombré yo en las indicaciones. Yo creo que acá hay que hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial, preferentemente. Por una razón muy importante, hay que confirmarlo, porque el porcentaje de pacientes que tienen fenómeno de guardapolvo blanco no es despreciable. En el estudio del registro español, ya publicado hace casi 10 años, demuestra casi un 38% de pacientes con este fenómeno, es decir, con presión normal fuera del consultorio, o sea, con mapa normal. Por lo tanto, me parece que indudablemente, entre las cosas que tenemos que hacer, además de chequear que se haya tomado bien la presión, de que la adherencia sea la que corresponde, que aparentemente lo es, hay que medir la presión fuera del consultorio para confirmar el diagnóstico de hipertensión resistente y descartar la pseudoresistencia. Pensás lo mismo también, Mariana, porque justamente lo que hablaste vos, ¿no? De esto ya hacerle el monitoreo de presión. Sí, claro, este es un método de bajo costo y que está a disposición en muchos centros en Argentina, así que es sumamente tolerable para el paciente y nos da información realmente muy válida para poder entender un poco qué está pasando con el tratamiento de este paciente y si hay que hacer algún ajuste para poder seguir, ¿no?, con el tratamiento, ajuste en la medicación. Y teniendo en cuenta que para este paciente, para tomarle la presión, hay que tener brazalete adecuado, y para el MAP hay que tener brazalete adecuado, ¿no? Porque si no, va a dar más presión de la que tiene que tener, ya que el valor de presión es una medida indirecta. Sí, exactamente. A veces pasa que en los pacientes obesos tenemos unos brazos que son muy difíciles para colocar el brazalete de MAPA, porque si el brazo es cónico, ¿sí?, y tenemos muy ancho arriba y en la zona de la altura del pliegue del codo es muy angosto, se nos dificulta un montón poder realizar la toma del MAPA. Inclusive a veces cuando tengo pacientes con este tipo de brazos, consulto con el cardiólogo, con el médico que lo pidió, a ver cómo podemos hacer, si podemos hacer mediciones domiciliarias por ahí con otro tipo de equipo y no con el MAPA, porque si no, cada vez que infla, va a inflar en diferentes espacios y empieza a correrse el manguito y por ahí es una dificultad técnica, ¿no? Así que creo que hay que evaluar la forma anatómica de cada paciente, de cada brazo y poder sujetar el brazalete adecuado para cada situación. Perfecto. Claro, perdóname, no. Una cosa mínima solamente. Me parece que una de las cosas que también tenemos que determinar es por qué MAPA y no monitoreo domiciliario de presión arterial, porque el mismo consenso argentino de hipertensión establece que en pacientes que lo que vos querés hacer es control de tratamiento, y acá en realidad no estamos haciendo diagnóstico, porque el diagnóstico ya lo tiene hecho, el monitoreo domiciliario de presión arterial sería útil. Sin embargo, yo en este paciente haría monitoreo ambulatorio de presión arterial porque el paciente es obeso. Y una de las cosas que tengo que descartar es la posible presencia de una apnea obstructiva del sueño y un patrón non-dipper nocturno que solamente, si bien hoy existen algunos equipos que permiten medir la presión arterial nocturna con monitoreo domiciliario, lo cierto es que hoy por hoy la mayor disponibilidad sigue siendo el MAPA. Me parece que con el MAPA podemos evaluar justamente que haya
Patrón, pero bueno, yo vos estás mostrando algún resultado que yo no lo había visto, pero me parece que ¿por qué MAPA y no MDPA? En este paciente particularmente me parece que el MAPA es más útil. Sí, sí, la verdad coincidimos en eso también, y muchas veces también se trata de posibilidades, ¿no? Como bien dijiste vos, hay veces que tenemos la posibilidad del MAPA y se lo hacemos tratando de ver la hipertensión nocturna, hay veces que no lo tenemos y vamos al MDPA. Un comentario, Claudio. Sí. Para suscribir lo que decía Pablo, el principal estudio que respalda a los antialdosterónicos como cuarto fármaco, se hizo el control del paciente hipertenso resistente en todo el estudio con monitoreo domiciliario de presión arterial. O sea que cualquiera de los dos son dos estudios, pero coincido también que las características clínicas del paciente, también siendo diabético, quiero señalar eso, independientemente de que sea obeso, la diabetes también es una indicación quizás preferencial del MAPA porque tiene mayor posibilidades de hipertensión nocturna aislada en pacientes controlados también en el consultorio, enmascarada nocturna. Entonces, yo creo que es un paciente, como dijo Pablo, que es preferentemente el MAPA. Yo creo que no había demasiada duda que tiene que ser un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Y aparte en este paciente ya sabemos que es hipertenso, Ale, también, ¿no? Claro. Bueno, esto es lo que dio el MAPA. Fíjense que el MAPA, cuando uno lo divide entre diurna y nocturna, los valores son elevados en ambos, pero no tiene descenso nocturno, al revés, tiene incremento nocturno, ¿no? Tiene un patrón de hiperinverso. Y con frecuencias cardíacas de vuelta normales. O sea que viene con esto, viene con el valor de presión. ¿Qué hacemos? ¿Qué se te ocurre, Pablo? ¿Qué harías vos acá? Bueno, lo primero y fundamental que este es un paciente que confirma el diagnóstico de hipertensión arterial resistente. Por ende, hay que tengo que establecer claramente a qué se puede deber esa resistencia. Esa resistencia puede verse a distintas razones. Fisiopatológicamente, los pacientes con hipertensión arterial resistente tienen esencialmente dos mecanismos: o porque retienen mucho volumen, que se está en los resistentes puros, o porque tienen un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, que es algo que se ve más en los refractarios, y estos últimos son los que de golpe se benefician con tratamientos invasivos, como puede ser la denervación renal. Pero si vamos a este paciente puntualmente, una de las cosas que yo tengo que descartar, porque en hipertensión arterial resistente la prevalencia de hipertensión arterial secundaria es mucho mayor que la población general. Entonces tengo que evaluar hipertensión secundaria. Y dentro de la hipertensión secundaria, en estos pacientes, las dos causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria son el hiperaldosteronismo primario y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Tomando en cuenta que es un paciente obeso que tiene un patrón non-diper, la presencia de una apnea obstructiva del sueño es una de las cosas que seguramente tengo que descartar, pero no me tengo que olvidar de la presencia de hiperaldosteronismo. Y uno se puede preguntar, bueno, a ver, tiene un hiperaldosteronismo, para poder evaluarlo y dosarle todo, tendría que suspenderle todas las drogas. Hoy por hoy, la tendencia en todo el mundo es no suspenda nada. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple, porque si yo le estoy inhibiendo el sistema de renina angiotensina en condiciones normales, yo tendría que tener una renina alta. ¿Cuándo voy a tener una renina baja o abolida? Solamente porque tengo una secreción inadecuada de aldosterona. Por ende, lo que se dice en estos pacientes es, mira, hágale una medición de actividad de renina plasmática. Si tiene una actividad de renina plasmática abolida o muy baja, es un fuerte predictor de que el paciente pueda tener un hiperaldosteronismo primario. Ahora, pongámosle que no tiene nada de esto y que el paciente es un hipertenso esencial resistente. Bueno, acá va el resultado del estudio que nombraba Alejandro recién, que es el Pathway 2, que es un estudio que estableció que la mejor cuarta droga y que fue tomado por todas las guías es la espironolactona. Porque entonces, en esos pacientes, probablemente, en este paciente particularmente, una opción terapéutica sería agregar como cuarta droga espironolactona en dosis inicialmente que podría ser de 25 miligramos, pero la mayoría de ellos vamos a necesitar más dosis y va a andar rondando seguramente los 50 miligramos por día en la mayoría de los pacientes. Bien. Una sola cosa agregar, Claudio, que es ¿sí?
casi no hay que agregar nada porque dijo todo, pero en los estudios que analizan las posibles causas secundarias de pacientes con hipertensión resistente confirmada, Pablo dice que el hiperaldosteronismo y el SAOS son frecuentes, pero inclusive juntos en el mismo paciente. Es decir, se superpone mucho, es decir, hay muchos pacientes hipertensos resistentes que tienen aldosteronismo y tienen SAOS. Así que hay que buscar los dos, me parece. Hay que buscarlos sí, siempre los dos. Acá les indagó a la pareja, donde se veía que tenía signos, sintomatología de SAOS, refería a ronquidos, somnolencia diurnos, despertares recurrentes. El perímetro del cuello era de 42, un Malampati 3, y se solicitó una polisomnografía por elevada sospecha de SAOS. Se suspendió la medicación en ese momento también. Se tomó esa decisión, Pablo, si bien no era lo determinante, dar doxazoxina y buscar secundarismos. Ahí se ve bien en el SAOS, la polisonografía, donde ese índice de apnea y hipopnea de 33 por hora. Fíjense en el primer círculo rojo cómo deja de respirar, o sea, la apnea que tiene, el segundo rectángulo rojo, perdón, cómo disminuye la saturación de oxígeno. En una cuarta consulta, entonces, sé que tiene un SAOS severo, aldosterona plasmática es normal, el índice de aldosterona renina también era normal, catecolaminas plasmáticas también, se hace un cambio en el estilo de vida, dieta hipocalórica, hiposódica, ejercicio físico, eso se lo venía repitiendo, muy difícil de hacerlo, se hace un tratamiento con CPAP, y se reinstala entonces la medicación previa y se agrega, como bien dijo Pablo, espironolactona 25, que creo que es una dosis baja para seguir esto aumentando. ¿Qué reflexiones te da esto un poco, Pablo, Ale? Bueno, si quieren empiezo yo. Yo lo primero que me gustaría decir de esto, los médicos estamos acostumbrados que cuando vemos un paciente que puede tener hipertensión secundaria, hacemos la famosa perdigonada. Le pedimos catecolaminas plasmáticas, ácido benzimandélico, metanefrinas urinarias, ACTH, paratormona, renina, aldosterona, o sea, a ver si con algo le pegamos. Y nuestros viejos maestros decían que la clínica es soberana. Y la verdad es que las catecolaminas plasmáticas, si el paciente no tiene signos compatibles con que lo que podría ser un feocromocitoma, y recordemos que el feocromocitoma es una entidad de bajísima prevalencia, incluso dentro de todas las causas de hipertensión secundaria es menos del 1%. Así que esto es un tema realmente muy importante porque son muy pocos los hipertensos que tienen feocromocitoma. Y hay que pensarlo cuando hay clínica para feocromocitoma. Yo particularmente cada día estoy más austero en esto y busco las causas más comunes de hipertensión secundaria y también orientándonos por la clínica. Esto no quiere decir que se haya hecho mal o bien las cosas, pero por ejemplo yo no le hubiese pedido a este paciente catecolaminas plasmáticas. Con respecto al resto, me parece que termina de certificar lo que dijimos. Coincido con Alejandro de que el SAOS y el hiperaldosteronismo van muchas veces de la mano, a tal punto de que se ha demostrado que si yo le doy espironolactona a un paciente que tiene SAOS, o mejoro todos los parámetros de gravedad del SAOS. O sea que evidentemente hay una vía fisiopatológica común. Bien, perfecto. También es importante ver esto, ¿no? Que ya estamos cerrando, pues estamos bastante sobre la hora. Salió hace muy poquito dos guías nuevas, la guía de la Organización Mundial de la Salud y el roadmap de hipertensión arterial de la World Heart Federation. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo hincapié en estas dos guías, más de la Organización Mundial de la Salud? Es que lo más importante es tratar al paciente y que si el diagnóstico retarda el tratamiento del paciente,
primero tratarlo. O sea, siempre tratarlo. Si nosotros, ellos dicen que el problema, y lo vimos recién cuando lo habla Alejandro, el poco control de la presión, el mal diagnóstico que hay de hipertensión. Y una vez que tenemos el paciente, si el paciente le pedimos muchos estudios, hacemos venir varias veces, ese paciente se va. Si nosotros vemos que ese paciente tiene un control y está bastante con nosotros, ese paciente se va a quedar con nosotros y lo vamos a poder tratar. Hace mucho hincapié en en cuánto tiempo se tarda en empezar a tratarlo. Y empezar a tratarlo con dos dosis, con dos drogas, en un solo comprimido, pero no tardar más de un par de semanas y de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Y hace mucho hincapié en la inequidad. Ellos le ponen inequidad en pacientes de bajos recursos y altos recursos. Entonces hay una inequidad bárbara. Bajos recursos se hace todo, pocos recursos, o altos recursos se hace todo, bajos recursos no se le puede hacer nada. Entonces, ellos no quieren tener tanta inequidad en los pacientes y sí tratarlo. Dice que lo fundamental es tratarlo. Después, en todo caso, veremos, ¿no? Y si uno tiene miedo porque no sabe la creatinina del paciente y no quiere dar un IECA o un ARA2, bueno, demos un bloqueante cálcico, le sacamos un laboratorio y cuando viene vemos qué creatinina tiene y le agregamos IECA o ARA2. Pero es muchísimo hincapié que hace en el tratamiento y cuanto antes, mejor. O sea, para no dejar escapar el paciente. Es muy, muy piola, está, estas guías son 67 páginas, pero están muy, muy claras cómo enfocan hacia lo social, no a lo científico, sino a lo social. Y poniendo hincapié en los valores de presión, por arriba, por abajo, hipertensión, 140-90. Tratemos a los pacientes por 140-90, hay que tratarlo directamente. ¿Y cuánto es el objetivo que ponen ellos? Bueno, el objetivo es 130-80, ponen como objetivo, que, como bien dijiste vos, Pablo, y de acuerdo a las características del paciente, ¿no? Si tienen patología cardiovascular, si tienen diabetes, si tienen insuficiencia renal, y cuanto menos mejor. Pero todo está muy bien, pero el tratamiento muchas veces es lo que prevalece. Tratemos a los pacientes con las drogas de primer orden, las drogas iguales de primer orden, los bloqueantes, IECA o ARA2 o diuréticos, ellos ponen, esas son las cualquiera de ellas, pero tratémoslo, ¿no? O sea, todo de acuerdo a lo que tengamos. Nosotros muchas veces, una de las preguntas que hacían del público es por qué le hacíamos un mapa después de la segunda consulta, entre la segunda y la tercera, ¿no? O sea, ¿por qué no lo hacíamos antes el mapa para descartar hipertensión de guardapolvo blanco? O sea, uno queda normalmente por nuestras guías, es en la segunda consulta hubiera que hacerlo, muchas veces en la práctica uno lo hace después de la primera, qué sé yo, uno ve paciente que está hipertenso, tratado con tres drogas y te viene a consultar, quizás ya está hipertenso y vos lo que querés saber es cuánto efecto de guardapolvo blanco tiene, ¿no? Capaz que lo haces en la primera consulta, apenas te ve un mapa para tener el diagnóstico. ¿Cuánto puede tener de guardapolvo blanco alguien que está tratado con 3, 20, 10 y 25 de hidrocloro? Puede tener efecto de guardapolvo blanco, pero no tanto, ¿no? No sé si quieren agregar algo. Yo quería agregar una sola cosita, que más allá de que es sumamente importante todo el tema del tratamiento, como bien lo explicaron ustedes, me parece que no nos tenemos que olvidar de acompañarlo con las medidas dietético-higiénicas, ¿no? Yo que trabajo en un centro de atención primaria, donde a veces el acceso a la medicación no es tan realmente equitativo para todos, poder reforzar estas cuestiones en todos los pacientes hipertensos es importante, ¿no? Porque estamos viendo que la mala alimentación, el sedentarismo, estas cuestiones de la posmodernidad que nos ha llevado a encontrar cada vez pacientes más hipertensos y que requieren tratamiento, pero no nos olvidemos de esas bases que son cuestiones que el paciente puede modificar. Vos sabés, Mariana, que es lo más difícil de modificar también, ¿no? Porque los pacientes vos les das tratamiento y los primeros meses, cuando tienen susto por hipertensión, lo van haciendo y después lo van dejando y cada vez
no le van dando tanta relevancia, pero es cierto, lo que baja la presión arterial, bajar el peso o la cantidad de sal es importantísimo, ¿no? Y todo ayuda. Estos son patas que uno va teniendo, el farmacológico, el tratamiento higiénico dietético. ¿Algo más, chicos? Bueno, entonces damos por finalizado este curso sobre hipertensión. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a los que presenciaron estas charlas un sábado a la mañana, así que bueno, realmente nos gustó estar compartiendo esto con ustedes. Muchísimas gracias a todos.